Kumar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La Administración Municipal de Arauca radicará la próxima semana al Departamento de Planeación Nacional un proyecto para la construcción de 3 bus culvert. También se asignaron 6 mil millones de pesos para el dique. La Administración Municipal de Arauca presentó un proyecto a la Dirección Nacional de Planeación DNP para la construcción de varios bus culvert en el municipio capital. Entre ellos se encuentra el que arrasó el río Arauca cerca de la urbanización Villaluz. En el momento, desde el año pasado, en el plan de acción se declaró la atención de 3 puntos de paso de agua, que fue Villaluz, Llano Alto y el puente de las Monas que va hacia Matal de Flor Amarillo. Pues lamentablemente nosotros estamos sancionados con las regalías, nos toca mandar al DNP, reingresar, que nos den la revisión técnica ya, nos aprueben un trayecto que demora casi 5 meses, y ellos venirse a la visita, verificar las condiciones de que si son necesarios los recursos y después hacer todo el proceso contractual. Lamentablemente pues el visto bueno se dio en diciembre, no se pudo contratar, tocó volver a reincorporar, como lo dije, el Consejo volvió y nos incorporó el recurso, ahorita ya está en la segunda revisión para enviar, para ver qué se... A ver si el profesional del DNP viene y nos hace la visita y nos autoriza y nos convalida y nos hace las correcciones finales del proyecto desde el criterio del DNP. Es un proyecto que ahorita ya está en la oficina de planeación, creamos ya la semana entrante radicarlo de nuevo por segunda vez para el siguiente, para llevar esa situación. Según el secretario de Obras Públicas Municipal, el fuerte invierno en esta región del país ha subido la cota de los ríos. Lamentablemente Arauca, y lo dije, la línea cota del nivel del río era de 5.8, la máxima. Hoy de esta semana, está en el margen de 6.10. Esperemos que no nos llegue al 6.30, 6.20, porque estaríamos así a que desbordara las cotas del río, del dique urbano, y tendríamos ya más problemas, no por la capacidad, sino por sobrepasar el nivel de las aguas. Lamentablemente, pues ese periodo crítico, Julio, tenemos alta velocidad de agua. Nuestro río no solo ha tenido problemas acá, sino aguas arriba, acá ha sido interferido, ha cambiado, pues también todo el mundo por beneficiar a no ser inundado. Arauca, hay que ser claro, es una llanura inundable, y en el PBOT aparece como una zona inundable en casi su 90%, y es precedencia también de las cargas que hace el río Arauca. El secretario de Obras dijo que asignaron 6 mil millones de pesos para el sector de la vereda del Torno. Fuera de este recurso también hay 6.500 millones, incluido interventoría, para atender el sector del Torno hasta Todos los Santos, en los puntos críticos. Esto se ha ido hablando con la comunidad, hacer inversión ahorita en estas condiciones es algo riesgoso, se está trabajando, y la pregunta que también usted me acaba de hacer, ¿qué se tiene para actuar? Pues el alcalde, con la preocupación, ayer llamó a extraer a la comunidad de riesgo municipal para declarar la calamidad, pero hay que cumplir unos protocolos, unos procedimientos que pidió la Cruz Roja. Yo creo que el viernes, a la hora de la tarde, pues, se reuniría de nuevo la unidad de riesgo para continuar y ver si es necesario declarar la calamidad para poder tener recursos para poder intervenir, aunque sea transitoriamente, para dar flujo de tránsito peatonal, aunque sea vehicular. No vehicular, pero sí peatonal, a la comunidad que está siendo afectada. Para el jefe de la cartera de obras, el problema no se puede resolver de la noche a la mañana y hay que cumplir como lo exige la ley. Es cierto, se nos inundó la llanura, se nos va a seguir inundando. Hay que buscar alternativas, hay que buscar de pronto un sistema de riego, de drenaje superficial que se había aprendido a plantear, hacer resaltos, aguas arriba, porque si seguimos subiendo el río, se va a seguir represando el agua y vamos a tener cargas hidráulicas mayores acá en la parte baja, en lo que corresponde al casco urbano. Es un tema que pues no es de resolver y ya, la presión de agua, si ustedes van a hacer la visita, todavía está alto el nivel. Ayer en la madrugada se alcanzó a desbordar más arriba, en la vía que va hacia Los Angelitos, se pasó varios tramos, y es una situación. Esto también ayudemos a hacer un llamado a la Unidad de Riesgo Nacional. Arauca tiene problemas de la cuenca del río Arauca fuertes. Cada vez que hay fuertes precipitaciones en la región andina, que es Boyacá, Santanderes,
y eso se generan riadas, y nosotros la parte donde descarga toda esa riada y nos estamos viendo afectados en una Cauca, en una ribera de 142 kilómetros que conforma el municipio de Arauca. Entonces también es para hacer una llamada a la unidad de riesgo nacional, que nos den la mano, porque Arauca como tal los recursos son limitados y depende más de los recursos de regalías que están casi condicionados para su inversión. En las horas de la tarde se reunirán nuevamente las coordinaciones de gestión de riesgo y desastre municipal y departamental para ver si se declara la calamidad pública.